Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com, un podcast en el que cada semana compartimos herramientas y hábitos que hacen que iniciar un negocio sea simple. No tiene por qué ser complicado. Podemos empezar un negocio. La gente piensa, no, ¿cómo voy a hacer? Voy a estar atrapado para siempre en mi trabajo. No tiene por qué ser tan difícil. Y de eso estamos hablando en estos episodios. Mi nombre es Santiago Salom y quiero darles la bienvenida al episodio número 167. Y conmigo hoy me acompaña en la oscuridad, porque hoy no hay video, Mati. Hola Santi, ¿cómo estás? Es raro no estar con video. Tengo que decir que grabar un podcast sin video, más allá de que entiendo que las circunstancias nos pusieron en este lugar, es raro. Se siente que falta algo y hay una extraña sensación de libertad en que puedo hacer lo que sea y no se va a ver. Mientras no diga nada raro. Claro, el tema es, para mí, que estamos, perdón, me bajé el volumen yo. Que estamos acá sentados en el jardín. Hay pajaritos, mucho silencio. Está fresco, estamos cómodos. Y el riesgo de no estar en video es que estemos demasiado cómodos. Exacto. Y que eso nos lleve a decir algo de lo cual nos arrepentamos más tarde. Que siempre es el mayor riesgo en un podcast. Claro, y yo lo voy a tener que escuchar de vuelta cuando lo edite y va a ser, oh, no. Exacto. Ese puede ser el problema, pero vamos a evitarlo. Así que bueno, antes de seguir, quiero decirle qué vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Y un gran tema que se encuentra la gente cuando está empezando su negocio, especialmente mientras trabajan, es vos agarrás, vas a empezar, vas a validar y de repente vas a empezar a tener clientes y cada vez más obligaciones y cosas que tienes que hacer en relación a tu negocio. Y van a llegar momentos en los cuales va a decir, ¿cómo voy a hacer? No tengo más tiempo. Sin embargo, existen formas que nosotros los llamamos los multiplicadores, que son, de hecho, los últimos hábitos de nuestro libro Super Emprendedor, que te ayudan a empezar a conseguir cada vez más resultados con menos tiempo. Claro, porque en realidad este es el momento perfecto dentro del año para tener estas conversaciones. Estos días nosotros estuvimos empezando a reunir la información, empezando a mirar un poco hacia atrás y decir, bueno, ¿qué pasó en 2017? ¿Qué cosas hicimos hasta ahora? Y una de las cosas que encontramos y que claramente nos alegra es el hecho de que, a pesar de que trabajamos menos tiempo, los resultados fueron mucho más. No sé cuál sería la relación exacta, pero tal vez fueron 3 veces más. Entonces, cuando uno llega a final de año, dice, bueno, este año los resultados aumentaron por 3, pero no la cantidad de horas, uno tiene que sentarse y decir, bueno, a ver, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que cambió que nos permitió ese salto de manera tal de que otras personas puedan dar el mismo salto y de que nosotros podamos profundizar en esas conductas para que los resultados de nuevo se multipliquen el próximo año? Entonces, acá la palabra clave que espero que todas las personas que nos están escuchando se lleven es multiplicar. Lo que estamos tratando de hacer es, ¿cómo hacemos para que los resultados aumenten sin que aumente la cantidad de tiempo? Y acá ya no se trata de una simple cuestión de organización, de qué hago, cuándo, de cómo organizo mis días, sino que se trata de hábitos que van un poco más abajo y tienen que ver con cómo construimos nuestro trabajo. ¿Qué cosas, cómo construimos colaboraciones con otras personas, con sistemas, cómo ordenamos nuestras ideas para sacar más resultados? Antes de empezar y ya sumergirnos como un pingüino se sumerge en el agua del Ártico, en el tema, quiero recordarles que si este podcast les gusta, sienten que les sirvió para algo. Si sienten que no les gusta para nada, que no les sumo nada, no lo compartan. Háganos el favor o vayan y pónganos una reseña negativa como los chicos de Super Hábitos cada semana me hacen perder tiempo y los odio y no sé por qué los sigo escuchando. Pero Tal vez el reproductor se les frenó en los podcasts y cada vez que prenden la computadora empieza a sonar tu voz. Y es un spam tremendo.
Pero si, no es ese, si ese no es el caso, y el caso es que en realidad sientes que le aporta mucho valor y su vida es mejor por escucharnos, bueno, pueden ayudar a que otras personas tengan los beneficios de escucharnos, dejándonos una reseña en iTunes. Y ahora también, y lo sigo por un par de días más, yendo a Spotify, compartiendo compartiendo algún episodio que le guste a la gente. Dicen, mira, hey, vi esto en Spotify. Spotify tiene una opción muy simpática para compartir los audios, así que pueden empezar a hacerlo por ahí. Pero bueno, Mati, esta semana, como dato de color, estuve experimentando, como quien festeja que el podcast llegó a Spotify, utilizar todas las opciones posibles de podcast en Spotify. Y tengo que decir que la suscripción a un podcast funciona súper bien, porque nos permite rápidamente, en la parte de mi biblioteca, encontrar los podcasts que nos gustan. Y cuando estamos, no sé, haciendo una fila, si salimos a correr, rápidamente vemos el título. Me llama la atención, play, y automáticamente estamos. Hay un feed, yo no uso Spotify, ese es mi problema. ¿Hay un feed de Spotify que vos entras y te tira novedades de la gente que seguís? ¿O? Hay un feed, pero es para novedades con los amigos. Igual, si alguien conoce una función que yo no sepa, me puede avisar. Pero más allá del feed, la parte que está buena es que vos tenés una sección que se llama tu biblioteca, y acá podés marcar los podcasts y cosas que te parecen interesantes. Entonces rápidamente puedes ir, encontrar cuáles de los programas que te gusta seguir tienen nuevos episodios, o ir directo a los que te gustan y volver a escuchar los episodios que te gustaron. Así que es súper práctico. Vamos a empezar, Mati. Ya saltando directo a la acción. Y pensaba, antes de entrar a cómo empezar a multiplicar el tiempo, una cosa que sería interesante trabajar, porque viene antes de todo esto, es atacar la idea de que trabajar más es mejor. Y es un paradigma que nosotros lo vemos muchas veces en emprendedores de clase media trabajadora, como se dice por lo menos aquí en Argentina. Nosotros creamos y nos dicen, tienes que trabajar duro para ganarte el pan y el trabajo y cosas así. Y tenemos esa asociación de que estar siempre ocupado o estar todo el tiempo ocupado es algo bueno, es una señal de que nos estamos moviendo, y no es necesariamente así. No, de hecho creo que es una de esas ideas que vienen trasladadas de otros lugares que uno asume que siguen funcionando, pero que en este nuevo entorno no funcionan. Por ejemplo, si yo tengo un autoempleo, si tengo algo, un servicio independiente en el cual yo ofrezco mis horas a cambio de dinero, bueno, en ese caso, trabajar más horas, en principio, suena a más dinero. Si yo tengo un empleo y me quedo horas extra, si el empleo es relativamente bueno, eso significa que voy a cobrar un poco más. Pero en el mundo de los negocios, en nuestro rol de emprendedores, eso ya no es cierto. Y es más, creo que hasta es necesario hacer una advertencia. En primer lugar, no importa la relación, o sea, no importa cuántas horas trabajamos, lo que importa es cuántos resultados producimos. No se trata de si trabajamos más o menos, ese no es el foco está en cuántos resultados producimos. Y dentro del foco en producir resultados, una de las cosas que pasan y que nos damos cuenta con todos los emprendedores con los que trabajamos es que muchas veces bajar la cantidad de horas de trabajo duro, puro, rudo, dije tres palabras que suenan muy parecido, lleva a aumentar la cantidad de resultados que producimos. Porque el tiempo que no estamos pasándonos, rompiéndonos la cabeza trabajando, es tiempo que pasamos en otras actividades que nos enriquecen y que nos ponen en una mejor posición para ayudar a otras personas, para construir un mejor negocio. Bueno, que de hecho es, me acuerdo cuando trabajé con una clienta, estamos trabajando con problemas de dueños de pymes, de empresas que tenían locales a la calle, empleados, dos o tres empleados, negocios chicos. Y lo que encontramos es que una expresión muy común entre esos empresarios era, no puedo salir de la operación. Y es una desesperación porque la sensación de estar apagando incendios. Estás todo el día apagando incendios dentro de tu negocio. De hecho, nosotros trabajamos con clientes que tenían esa situación. Y es la sensación de, llego y tengo clientes, obligaciones, me llegan cosas que tengo que atender. Y no las puedo dejar de atender porque tengo que pagar las cuentas, entre comillas. Pero hay un gran problema. No tenés tiempo, y tiene que ver con eso que vos decís, para hacer la parte del pensamiento estratégico del negocio, ¿no? Alguien tiene que estar pensando hacia dónde va el negocio. Las cosas van cambiando. Y cuando digo pensamiento estratégico, estoy pensando en qué nuevos productos podemos lanzar, qué nuevos servicios podemos lanzar, qué podemos cambiar los precios, cambiar el modelo de suscripción, pensar el modelo de negocios en general. Y si no hay nadie pensando en eso, es como que el círculo de influencia del negocio, si se quiere,
se va achicando porque estás todo el tiempo respondiendo a las urgencias en vez de estar pensando cómo aprovechar oportunidades. Y eso en el corto plazo nos podemos engañar a nosotros mismos y decir, ah, bueno, estoy siendo muy eficiente, me quedo horas de más. Pero siempre nos castiga en el largo plazo. Es lo mismo que pasa con las horas de sueño, el tema del ejercicio. El pensamiento estratégico, esas cosas que decís vos, ese dar un paso atrás de lo operativo y mirar desde otro lugar las cosas, pensar otros caminos, es el equivalente para el negocio de tomarnos un momento para revisar nuestra misión o tener un rato para hacer ejercicio, dormir más horas. Si no lo hacemos, el desgaste que estamos generando en el negocio en un caso, en nosotros en el otro, es tan grande que en un plazo de, será un años más, años menos, pero de acá a un tiempo nos va a llegar la factura y esa factura va a llegar en que de repente o nos vamos a quedar estancados en un lugar o no solo nos vamos a sentir estancados, sino que también vamos a estar retrocediendo, vamos a estar progresivamente peor porque no estamos logrando salir. Estamos repitiendo conductas a lo largo del tiempo, desgastando los sistemas y eso no está bueno. Y es interesantísimo el efecto que tienen los negocios y nosotros dos lo hemos visto. Nosotros tuvimos la suerte de que nosotros empezamos nuestro negocio trabajando sobre productividad, entonces ya teníamos un nivel avanzado de conocimiento sobre cómo organizarse, entonces siempre tuvimos el espacio para pensar. Y es increíble el efecto que tiene, y este es el consejo para usted, doña Isabel, que está en su casa escuchándonos, el efecto que tienen los negocios cuando los dueños de repente dicen, voy a dedicar 30 minutos al día, 20 minutos al día a pensar en mi negocio. 30 minutos al día a pensar en qué podría ser diferente. ¿Qué puedo cambiar para que esto funcione mejor? Y de hecho, algo que está genial mantener presente es una persona que ya tiene un negocio o una persona que ya lleva un tiempo esforzándose, por ejemplo, a la par de su trabajo, por hacer funcionar algo y ya empieza a ver los primeros resultados. Quiere decir que esa persona probablemente si le dedicara un poquito más de tiempo a ordenar esas ideas, explotaría. Explotaría completamente. Porque el hecho de que una persona ya esté disfrutando de resultados, a pesar de que no le está dedicando tiempo a pensar en cómo generar todavía más resultados, quiere decir que claramente tiene talentos, que tiene habilidades, que tiene un sistema, recursos que puede poner al servicio de otras personas. Pero el tema es, necesitamos sí o sí trabajar sobre nosotros en primer lugar, y luego sobre nuestros sistemas, sobre estos multiplicadores que estamos hablando, para que ese impacto crezca de manera consistente. Porque nosotros somos los primeros defensores siempre de hay que avanzar paso a paso, hay que ir de a poco. Pero el tema es que el avance constante tiene que mantenerse una vez que empezamos a ver resultados. No es que hay que avanzar paso a paso hasta que tenemos resultados. Hay que avanzar paso a paso y continuar avanzando paso a paso para seguir mejorando, para seguir puliendo. Porque si hacemos estas pequeñas mejoras, de repente en 2 años, en 5 años, la situación cambia completamente. Y, bueno, quiero que ya entremos directamente a las técnicas, pero cuando uno tiene un negocio ya empieza a aparecer el tema de la competitividad, ¿no? ¿Qué me hace más competitivo? Y empezar a utilizar estas cosas que vamos a hablar ahora te permite hacer algo que para mí es fundamental y en cualquier etapa de la vida y de los negocios, es preguntarse ¿por qué no? ¿Por qué esto tiene que ser así? Muchas veces nosotros hablamos con empresarios y te dicen, no, esto es así, los costos son estos porque son. Y ese no es el pensamiento que te lleva a ser el más competitivo de tu industria. El pensamiento que te lleva a ser más competitivo de tu industria es, por ejemplo, ¿por qué no? En algún momento alguien se preguntó, ¿tengo que tener un local físico para vender? Por ahí no. O por ahí, ¿tengo que estar en internet para vender? Por ahí no, tampoco. Entonces, ¿tengo que estar todo el día metido en mi negocio para que funcione? ¿Tengo que tener vendedores para que funcione? ¿Hay alguna manera de hacer esto diferente? Así que vamos a empezar, Mati. Paso 1. La persona, vamos a llamarlo Don Juan Carlos Emprendedor, está hasta las manos en su negocio. ¿Cuál es el primer paso o la primera cosa que debería haber para empezar a utilizar estos multiplicadores? Bueno, para las personas que estén escuchando, lo primero, o si querés hagamos un paso 0 previo al paso 1. El paso 0, porque ahora vamos a ver cómo optimizar resultados. Estos son multiplicadores. Si yo multiplico 0, no obtengo nada. Entonces,
Primero, y esta para mí es la mejor forma de pensarlo, la parte uno siempre es la organización personal. Yo, a nivel personal, en términos de cómo administro mi tiempo, tengo mi misión, mi visión, mi organización semanal, mis roles, todas esas cosas. No vamos a profundizar en eso ahora. Para las personas que estén escuchando, si van al sitio, a superhabitos.com, Lu escribió una guía brutal que se llama 7 pasos para organizarse. Creo que 7 pasos, espero. Entonces, 7 suena bien. Claro, esa guía es genial. De hecho, el otro día hubo un chico que me dijo que esa guía era mejor que muchos cursos de productividad que había pagado hasta ahora. Así que esa guía es de gratis. Lu cubre toda esa primer parte. No vamos a ser reiterativos. Aparte, no está Lu acá. Entonces, no podríamos decirlo mejor que ella. Guía, paso 0. Ahí está. Ahora, a partir de acá, lo que vamos a hacer es avanzar con... Bueno, ya estoy organizado, ya hago cosas, veo resultados, pero quiero empezar a aumentar la cantidad de esos resultados sin que aumente la cantidad de tiempo. El paso 1 es la sistematización. Y acá, Santi me decía antes de empezar a grabar que podíamos terminar sonando teóricos, así que voy a tratar de incluir chistes en el medio, por más que no sean coherentes, pero... Ni buenos. Ni buenos, lo cual ya es una marca registrada de mi parte. La sistematización quiere decir sentarnos y pensar, poner por escrito, poner en un dibujo, que creo que es la forma más fácil, cuáles son los pasos que yo realizo hoy en día para producir resultados. De vuelta, acá ya estamos produciendo resultados. Si todavía estamos pensando en iniciar un negocio, lo mejor que podemos hacer es pasar por los pasos que Santi decía, ir, validar, generar la idea, las cosas que cubrimos en el curso de cómo iniciar un negocio mientras trabajas. Ahora, si ya estamos generando resultados, lo primero que queremos hacer es convertir todo eso que nosotros hasta ahora venimos haciendo nosotros, que este es siempre la sensación, ¿no? Hasta ahora yo lo hice así. Bueno. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué significa eso? Puntualmente. Y eso, la forma por ahí más fácil para mí de hacerla es sentarnos y pensar, bueno, ¿cuál es la secuencia de pasos que yo realizo cada vez que quiero producir resultados? O los resultados que produzco hasta ahora. Esa sería la parte número 1. Entonces, hay dos canales, dos formas de pensarlo. Esto lo hablamos hace poco en una llamada de mentoreo con un cliente. El canal 1 es pensar, bueno, ¿cuáles son las diferentes partes o tareas que tengo yo dentro de la empresa y cuáles son los pasos que realizo? Y acá no hay que complicarse, no hay que ponerse a pensar que esta es una cosa muy técnica, teórica, de descargarse un programa. ¿Cómo se llaman los programas que te permiten poner cuadraditos con flechas? Diagramas. Lo que hacen flowcharts. El día. Yo, por ejemplo, tengo el día que es gratis. Es software libre. Bueno, claro. No necesitamos un flowchart. Está día, está el draw.io, que también es bastante práctico. Alcanza con una hoja de Word. Alcanza con una hoja de papel, en realidad. Esa sería la expresión realmente más simple. Lápiz y papel. Lápiz y papel. Y nos sentamos y decimos, bueno, a ver, ¿cómo hago yo las diferentes tareas que implica mi actividad? Esto lo estamos hablando para emprendedores. Yo lo hice también, por ejemplo, con mi casa. Tipo, mantener mi casa limpia. ¿Cuáles son las actividades que hago? Entonces, lo primero que hacemos es poner por escrito cuáles son las diferentes áreas, las diferentes partes de las cosas que estoy cubriendo. Y dentro de cada una de esas partes, ¿cuáles son los pasos que yo realizo? Que esa, para mí, esta es la mejor forma. La forma que lo complementa o que nos permite cerrar es decir, ¿cómo es la experiencia de una persona que trabaja conmigo desde el comienzo hasta el final? ¿Y qué cosas hago yo para atender a esa persona? Un cliente. Un cliente, exacto. Bueno, sí. Porque dije trabaja conmigo y también estábamos hablando de empleados, porque muchas veces tenemos empleados que hacen cosas que nosotros no hacemos. Exacto. El poder mágico de lo que está diciendo Mati, del poder mágico de sentarte y sistematizar en términos de esquematizar lo que estás haciendo es automáticamente va a ser todo más fácil. Yo me acuerdo, yo generalmente hago los números de Superhábitos y muchas veces nosotros tenemos muchos lugares por los que entra dinero. Entra dinero por PayPal, entra dinero por Mercado Pago, entra dinero por la cuenta del banco, entra dinero en efectivo. Y lo primero que hice cuando tenía que analizar ese proceso, porque tomaba mucho tiempo, de 3 horas, por ejemplo, 3-4 horas descifrando números, fue decir, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? Claro, ¿cómo lo sistematizo? ¿Cómo lo sistematizo? Dije, bueno, paso 1, entro a esta plataforma, saco, cada vez que entro, lo pongo acá. Y lo pasaba por escrito. Y el poder mágico, que era lo que decía recién, de pasar las cosas por escrito, es que de repente son medibles y mejorables. Por ejemplo,
Sí, además son transmitibles, son delegables. Esa es otra cosa súper interesante. Eso creo que es un punto clave. Sistematizar es, yo creo que, completamente ineludible como paso si en algún punto queremos empezar a delegar. Sobre todo para las personas que, por ejemplo, tienen un negocio que en este momento tiene principalmente ingresos activos, la sistematización es necesaria para moverse de a poco a tener los famosos ingresos pasivos, que muchas veces vienen de construir sistemas en los cuales colaboramos con otras personas. Claro. Y además de tener esta capacidad, es que te permite mejorarlo. Vos lo puedes ver. Un ejemplo puntual, tuvimos un cliente que tiene una imprenta. Y él decía, mira, paso muchísimo tiempo acá, no me alcanzan las horas del día para terminar con todo. Entonces con Mati lo que hicimos fue decirle, ok, ¿cómo es el proceso de tu negocio desde que entra un pedido hasta que se entrega y se cobra? Y lo empezamos a hacer, ¿no? Entra un pedido, entra por este lugar o este lugar. De ahí iba a esta plataforma. De esa plataforma, por ejemplo, le llegaba al pibe que estaba atrás imprimiendo. El pibe lo imprimía. Él tenía que sacar el CAI, que es una autorización que te pide la Agencia de Impuestos Argentina. Y lo iba haciendo así. Entonces, lo que él pudo hacer es ver cómo se desarrollan los distintos pasos. Y cuando vos ves cómo se desarrollan estos distintos pasos, podés pasar a hacerte un par de preguntas muy interesantes. Como, por ejemplo, este paso, cualquier paso, ¿es necesario? Que, claro, exacto. Que esa es la parte, ese como multiplicador también es sistematizar siempre implica minimalizar, por lo que vos acabas de decir. Cuando veo los pasos, de repente me doy cuenta de, tal vez estoy haciendo algo que no era necesario, o algo que no suma tanto. O por ahí me doy cuenta que hay una tarea que hago hace mucho tiempo, pero que no encaja en ningún lugar en el sistema, que simplemente la vengo haciendo por hábitos. No, con Mati nos estamos mirando fijamente. Hicimos un duelo de miradas por unos segundos. Y sí, te empezás a fijar si está ahí. Y es como la diferencia entre tener un esquema literalmente dibujado donde vos puedes mover las partes y verlo. Y te vas a preguntar primero, ¿qué hay acá que podría no hacer? Además, o sea, en términos de no hacerlo en absoluto. Por ejemplo, estamos agarrando y demorando, este papel lo estamos demorando 5 minutos acá para que lo agarre otro. ¿Hay alguna manera que se mueva directamente a otro lado? ¿Puedo saltarme ese paso? Siguiente paso. ¿Puedo hacerle una máquina por mí? Que ahí entra... O sea, hay que tomar mucha conciencia de que cada uno de estos cambios genera un impacto brutal en términos de productividad. O sea, un cambio de 5 minutos en una tarea diaria significa que nosotros en un año probablemente nos vamos a ahorrar 4 días laborales. Claro. Si... 4 días laborales. O sea que si yo hago eso 3 veces, ya me ahorré más de 2 semanas. Y si pensamos que la mayoría de las personas tienen 2 semanas de vacaciones en el año, de repente 2 cambios de 5 minutos para nosotros como emprendedores generan un cambio enorme. Ahora, si empezamos, y esto a nivel global pasó hace mucho tiempo y sigue pasando, si pensamos en las industrias que han logrado reemplazar 1 millón de cosas por algo que una computadora puede hacer o por algo que una máquina física puede hacer, empezamos a hablar ya no de cambios de 5 minutos. Hablamos de cosas que por ahí yo hago 5 minutos al día, que ya no las tengo que hacer, pero por ahí son 10, por ahí son 15. Entonces, esa segunda pregunta que vos decís empieza a abrir la puerta a un mundo de posibilidades. Porque, y esto nos ha pasado un montón de veces, ¿cuántas cosas hay que las personas hacen manualmente de que con una googleada de 5 minutos, de 15 minutos, de repente nos encontramos con que hay una app que lo hace? Hay una planilla de Excel que lo calcula solo. Sí, definitivamente te va a terminar ahorrando muchísimo tiempo. Un ejemplo muy claro para nosotros fue la utilización de las redes sociales, por ejemplo. Nosotros dedicábamos cuando empezamos, nunca le dimos mucha bolilla igual a las redes sociales, lo lamento, fanático de los community managers, a nosotros no nos interesan tanto en general. Pero cuando nosotros empezamos a hacer una tarea de, ok, tengo que postear una vez, dos veces, tres veces, hay que posteo. Y de repente empezamos a encontrar una herramienta que, si vos subías tweets, por ejemplo, te los publicaba en los horarios que vos le decías. Entonces vos podías subirlos una vez y ya estaba. Pero fuimos un paso más allá y fue Mati, fue mérito absolutamente tuyo. Mati agarró y generó una planilla que tiene un macro, una planilla de Excel, que agarraba y mezclaba todos los tweets. Vos tenés una lista de tweets y te armaba una lista automáticamente, que toma un par de segundos, pero es un trabajo que naturalmente
por ahí toma muchas horas y de repente lo podemos hacer en segundos. Y esa es la lógica. Primero, sistematizo, veo el sistema. La pregunta primera es, ¿cuál es el resultado final del sistema? ¿Qué quiero conseguir? Y si ese paso se relaciona. Por ejemplo, ¿me interesa tener redes sociales? Esa es la primera pregunta. Antes de automatizar las redes, yo quiero saber si vale la pena siquiera dedicarle 30 segundos a esto. Y ese es el motivo por el cual no estamos en Snapchat. No estamos en Snapchat. Snapchat. Pero, claro, nos salimos de un montón de redes que no nos servían. Pero supongamos que yo digo, sí me sirve. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿puedo hacer que algo se haga automáticamente sin necesidad de que yo tome acción? Y la respuesta en las redes sociales fue, no, no hace falta que tome acción. O sí, hace falta que tome acción, pero mucho menor. Entonces, es cuestión de lo que por ahí te tomaría 10 horas, 15 horas, por ahí lo puedes hacer en 45 minutos. Y esto es algo que se da, en mi experiencia, lo he visto funcionar en... No, no les puedo explicar cuántos negocios diferentes y cuántas áreas personales de la vida diferentes también. Yo, es verdad, tengo... No sé si alguna vez lo había dicho en un podcast, pero tengo mucho cariño por el Excel y las planillas de cálculo en general como herramienta para resolver problemas. Perdón, Santi. No sé si se van a escuchar las chicharras, grillos. ¿Cuál es el nombre? Acá le dicen coyullos, pero son chicharras, creo. Ah, bueno. Estamos, como dijo Santi al comienzo, hoy no estamos en el estudio, estamos grabando en un jardín muy bonito. Dentro de ese jardín muy bonito estamos rodeados de naturaleza. Y de árboles. Y hay una cantidad de chicharras. Acá se escucha como si estuviéramos en un concierto en vivo de... Sí, eso sí, es tremendo. De una banda de chicharras. Bueno, entonces, decía, yo tengo mucho cariño por las planillas de cálculo en general. Sí, a través de planillas de cálculo, a mí me pasó cuando trabajaba en el estudio jurídico de que bajé la cantidad de horas que tomaba hacer un informe mensual de 8 a 30 minutos. Y quiero que piensen, este era un informe mensual que pasó de 8 horas a 30 minutos. Yo me ahorré un día de trabajo por mes del año, lo cual en mi caso se convirtió en tiempo que dedicaba a trabajar en mi propio negocio a la par. Pero objetivamente, si el estudio hubiese sido mi negocio, yo hubiese logrado automáticamente ahorrarme 2 semanas del año. 12 días completos gracias a esa planilla. Lo mismo nos pasó hace poco en esta imprenta con la cual trabajamos. Hubo un momento donde hicimos una planilla súper rápida donde uno cargaba solamente el nombre del cliente y un número que identificaba su orden y el día en que estaba lista. Automáticamente la planilla mandaba un mail. En ese momento hicimos la cuenta y también era una cosa que ahorraba como 10 horas cada semana. Entonces, eso mismo se puede aplicar a, estoy hablando de estudios jurídicos, imprentas. Nosotros lo usamos para cosas como lo de las redes sociales. La semana pasada generé una planilla para procesar nuestro tracker más rápido y hacer algo que antes nos tomaba 4 horas. Nuestro tracker es un archivo donde vamos analizando qué hacemos, cómo gastamos nuestro tiempo. Exactamente. Entonces, algo que me tomaba 4 horas, ahora me tomará 2. Y es algo que hago cada 3 meses, o sea que claramente el mes que viene ya se va a haber pagado solo. Entonces, sistemáticamente, si nosotros empezamos a buscar, hay un millón de herramientas, está If This Then That, que es una herramienta de automatización súper conocida. Hay un montón de herramientas físicas de automatización que creo que muchas veces las personas las tiran abajo. Pero hay, no sé, herramientas que hacen tareas que nosotros haríamos en nuestra casa de manera automática. Está el Roomba que se encarga de barrer. Es buenísimo. El Roomba es un muy buen ejemplo de automatización. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver cuáles son todas las... Empezamos a mirar tarea por tarea dentro de este sistema y nos preguntamos, ¿esto puede ser hecho por una máquina? Y, insisto, entrar y googlear cómo automatizar y una frase funciona súper bien, pero si no, dentro de una comunidad, en la supercomunidad o dentro de las comunidades de los cursos. Hey, ¿alguien alguna vez automatizó esto? Hace poco una chica, Mariana, de paso saludos para Mariana, nos dejó esa pregunta para automatizar la parte de gestión de turnos dentro de su gimnasio. Y pasó de reservar los turnos manualmente a poner un robot que cuando alguien dice, pone la palabra o no sé cómo funciona, de me quiero inscribir, le dice, ah, mira, acá están los turnos disponibles. La persona hace clic, va, mira los turnos, hace clic, el sistema se encarga de regular el cupo, manda recordatorios. ¿Cuántas horas se acaba de ahorrar esa persona? Y el resultado es el mismo. El resultado es, las personas pueden elegir el horario, el cupo se regula y las personas van y disfrutan de la clase. Y todo ese tiempo ella lo puede reinvertir en otras áreas de la empresa. En áreas que van a implicar la diferencia en el largo plazo. Y fíjate cómo la experiencia del cliente mejora también. Cómo de repente
algo que por ahí para el cliente era, el por ejemplo, el coordinar encuentros es complicadísimo. Por un mail, nos encontramos tal día. No, no puedo a tal día, puedo tal otro día. Bueno, ¿qué horario podés? Son 5 o 6 mails que cualquier persona que nos esté escuchando y maneje el mail medianamente sabe que el mail es el caos. Y de repente cuando vos agarras, y ahí ve el hábito, ¿no? Es el hábito de sistemáticamente, bueno, en el libro están mucho más detalles de cómo usarlo, cómo diseñar los disparadores, no podemos entrar en todos los detalles ahora, pero cada vez que vos encuentres una tarea en tu sistema, por ejemplo, vos agarraste y armaste tu sistema, lo ves, y tenés una tarea que haces todo el tiempo, o que te toma mucho tiempo, empezás a preguntarte, esta tarea que me toma mucho tiempo, ¿lo podría hacer una computadora? ¿Lo puede hacer un software? Si puedo evitarlo, lo evito. ¿Cómo puedo hacer para empezar a comenzar? Y cuando empezamos a hacer eso, parecen tontos porque decís, me ahorré 20 minutos acá, me ahorré una hora acá. Pero de repente, cuando empezás a sumar todas esas cosas que vas ganando, de repente los resultados pueden ser mucho más significativos de los que vos esperarías. Y yo creo que, sinceramente, es la única forma que yo he encontrado hasta el día de la fecha para explicar el hecho de que sistemáticamente todos los años se multipliquen los resultados, es el hecho de que los sistemas se capitalizan unos con otros. El hecho de que yo vaya construyendo sistemas en las diferentes partes de la empresa, en las diferentes partes de mi vida, permite que los resultados vengan cada vez con más facilidad. Eso me permite al año siguiente generar nuevos sistemas que se apoyen sobre los que ya existen y que los resultados vengan todavía con más facilidad. Y eventualmente, y esto por ahí es una lección adicional previa al último de los pasos, pero los sistemas son algo que nos acompaña durante tanto tiempo que la inversión en construirlos vale la pena completamente. Sentarnos y pensar un área de nuestra vida que hoy en día nos toma mucho tiempo y buscar información sobre cómo optimizarla, son años, años de nuestra vida que esa parte está mejor. Y por ahí un cambio, hay un ejemplo gracioso de optimización. En España se la llama ollas express, en Argentina se llaman ollas a presión. Existe una olla que cocina, creo que eres 20 veces, no sé si llega a 20, pero 10 veces más rápido que una olla normal. Supongamos una persona que todos los días cocina. Esto acaba de reducir al 10% la cantidad de tiempo que te toma cocinar eso. Y llegaste a eso con una investigación que te tomó media hora, 40 minutos. ¿Qué tan rápido vas a recuperar esa cantidad de tiempo? Entonces, el estar todo el tiempo mirando las áreas de nuestra vida, pasándolas por escrito, como decía Santi, en un checklist que me permita ordenar mi mente y mirar con objetividad la situación. Preguntarme si hay cosas que estén de más, preguntarme si hay cosas que podría hacer más... cosas que estén de más, cosas que podría no hacer y cosas que podría hacer más rápido o directamente delegar 100% en una máquina. Todas estas cosas empiezan a sumar y ya dijimos, 5 minutos por día son 12 días al final del año. Pero ¿qué pasa si empezamos a hacer esto con mucha más fuerza? Y el siguiente paso es, vos lo dijiste recién, delegar, pero no en un sistema. Supongamos que no encuentro una forma de automatizarlo. Digo, mira, no hay forma, esto requiere ser creativo. Ahí entra la siguiente herramienta, que es la herramienta de delegar, que es algo que le causa pesadillas a muchos emprendedores, pero que puede darte resultados que prácticamente hay muy pocas otras actividades del negocio que te pueden dar. Claro, delegar creo que es una de esas cosas que sí nos dan, en algunos casos nos da miedo por una cuestión de los costos que implica, por la responsabilidad que implica. En otros casos hay personas que no es que le tienen miedo, sino que tuvieron malas experiencias. Pero también tenemos que ser completamente conscientes de que hay millones, supongo que son millones o miles como mínimo, de emprendedores que sí delegan, que lo disfrutan, de empresarios que disfrutan de los beneficios de delegar bien. Entonces, no es que delegar sea problemático. Delegar mal es problemático, eso seguro. Ahora, nosotros como emprendedores tenemos que tomar conciencia de que delegar es una de esas habilidades que tenemos que desarrollar sí o sí. No es negociable. Es más, Stephen Covey en Los 7 Hábitos dice en un punto que delegar es una cualidad necesaria de las personas efectivas. Necesaria. Necesaria. No, o sea, y creo que hay una frase que lo dice así. No se puede ser realmente efectivo si no sabemos delegar. Entonces, si nosotros lo tomamos con esa seriedad y decimos, bueno, el problema, los miedos que tengo no vienen de si está bueno o no delegar, sino que vienen de que no sé delegar bien o que no lo hice bien hasta ahora y me enfoco en aprenderlo, estoy automáticamente abriendo la puerta a un mundo de posibilidades y estoy
probablemente realizando, como decías vos, una de las acciones más significativas en términos de romper con mi curva de crecimiento actual. Bueno, de hecho, hoy charlábamos con Mati más temprano sobre... Tenemos nuestra reunión de organización anual y, como en todas nuestras reuniones de organizaciones trimestrales también, los días anteriores son días de ideas. Como todo el mundo tiene alguna idea, che, el año que viene tal cosa. Y una idea que surgió incluso, que me pareció muy interesante, fue en vez de, o sea, pensar en invertir en mano de obra en términos de, bueno, además de pensar los objetivos que tenemos, como pensar, bueno, ¿qué gente necesitamos para esto? E invertir en la gente antes de la necesidad. No empezar diciendo, bueno, cuando necesita contratar a alguien lo voy a contratar, sino decir, planeo llegar acá, entonces voy a contratar a la persona ahora para llegar más rápido. Que de hecho es algo que hicimos este año y yo no puedo poner en palabras la felicidad que siento al respecto, menos todavía ahora que, ahora por ahí ahora es más fácil decirlo, pero nosotros en abril, mayo hicimos todo el proceso de sumar personas al equipo, de hablar con otras, de pensar a quiénes necesitábamos, cómo podíamos trabajar con esas personas, qué teníamos para ofrecer y ver si era algo que para ellos fuera bueno. Y en ese momento logramos armar un equipo que se mantiene en gran parte, sí, se mantiene hasta el día de la fecha, con personas brutales. Y eso en lo que nos permitió fue empezar a crecer más rápido y cuando llegaron los resultados de ese crecimiento más rápido, atender a eso. Entonces, para mí, sí o sí, uno tiene que pensar en, bueno, porque no es delegar como algo que yo haría normalmente se lo doy a otra persona, sino también es ver que esa es una parte y hay otra parte en la cual hay muchas tareas que estamos haciendo que otra persona podría hacer, no solo por nosotros, sino mejor que nosotros. O sea, con todos los chicos del equipo, nos pasó con Gus, nos pasó con Dani, nos pasó con Esteban, nos pasó con Enzo. Todos ellos, cuando tuvieron que hacer sus cosas, las hicieron mejor de lo que lo hubiéramos hecho nosotros. Porque sus talentos personales, sus habilidades, le permitían generar ese impacto. Entonces, a nosotros nos permitió crecer más rápido, mejorar en lo nuestro, y al mismo tiempo aprovechar una cantidad enorme de conocimiento que si hubiéramos querido conseguirlo nosotros, nos hubiéramos pasado la vida haciendo 4 carreras diferentes. Y cuando vos estás trabajando con personas que son de las mejores que hay en su tipo, literalmente tendrías que haber decidido, o sea, para ser como ellos, literalmente tendrías que haber decidido ser como ellos. Deberías haber decidido seguir su carrera. Por ejemplo, toda la parte de programación, que nosotros, es gracioso porque ninguno de nosotros dos es programador, Lu tampoco, pero nosotros fuimos aprendiendo todas estas cosas a práctica porque agarrábamos y cuando empezó Super Hábitos nos poníamos nosotros a escribir el código y aprendíamos y demorábamos un montón de tiempo. Cuando empezamos a delegar esas partes del negocio, el impacto fue increíble. Cosas que por ahí nos hubieran tomado 2 o 3 días, de repente se hacían en minutos. Y alguien podría poner la objeción de cómo justificas un gasto extra. No tengo tiempo para delegar, no tengo dinero para delegar esto. Y ahí tenés que, en primero, pensar si se puede automatizar o se puede eliminar. Por eso siempre antes de delegar, porque delegar es un proceso que toma tiempo, requiere pericia, requiere paciencia, es liderar personas, como dice Stephen Covey también, no administrar personas. Por eso siempre querés, de vuelta, automatizar y sistematizar primero. Pero, y por eso es necesario hacerlo cuando ya estás produciendo resultados, porque eso a vos te dice, bueno, yo si hago todo esto, sé que estos resultados van a llegar y yo con esos resultados puedo volver y hacer una oferta. Una oferta de acuerdo a mi situación. Claro. Pensé que ibas a decir algo más. No. Y ahí de repente lo puedes empezar a pensar de vuelta como una inversión. De repente ya no es, bueno, voy a gastar en este empleado. Porque muchas veces la gente cuando pretende delegar, pretende contratar un robot. Y un robot no te va a dar mucho más resultados que los que vos estabas dando con tu mente puesta ahí, separada, digamos, dividida tu mente un pedacito ahí. Cuando vos delegás de una manera efectiva, podés empezar a multiplicar los resultados. Y la pregunta, Mati, de oro acá es, ¿por dónde empezás a delegar? Yo sé que hay escuelas. Hay muchas escuelas. Creo que, o sea, hay dos tips o ideas que pueden ser útiles acá. Uno para mí es, se aplica un poco esta regla, viste, de que el mejor momento para hacer algo era hace 5 años, el segundo mejor momento es ahora. Es ahora. Entonces, ahí sí pienso que, como regla general, lo mejor que podemos hacer es
empezar, o sea, proponernos delegar y decir voy a delegar algo. De hecho, este año en mis objetivos anuales, al comienzo, ahora se siente ridículo el objetivo, pero bueno, ese era el objetivo. Yo dije, bueno, quiero delegar tres cosas. Tres tareas que desaparezcan de mi vida como objetivo. Por nosotros veníamos delegando tareas puntuales, pero yo quería tres tareas que desaparezcan. Y ahora me doy cuenta que fue un objetivo poco ambicioso, si se quiere. Pero la ventaja que tuvo esa pauta para mí fue decir, bueno, no me voy a poner demasiado crítico sobre qué tareas hacer. Ahora, a la hora de elegir, yo pienso que lo mejor que podemos hacer es hacer un poco de 20-80. Y acá el hecho de venir organizados a nivel personal es súper importante. Por nosotros, si venimos bien organizados, ya tenemos una idea bastante clara de, bueno, cuáles son las cosas que más tiempo me toman. Y dentro de esas cosas, en cuáles yo pienso que otra persona las podría hacer, al menos en un nivel 7, si asumo que el mío es un nivel 10. Por lo menos un nivel 7, que esta es una regla que leí hace mucho tiempo y me pareció muy útil. Porque si nosotros esperamos a delegar, a encontrar a alguien que lo haga exactamente como lo haríamos nosotros, no lo vamos a delegar. Lo vamos a postergar, vamos a procrastinar la decisión. En cambio, si yo busco a alguien que lo pueda hacer más o menos, que lo pueda hacer bien, un 7 es bien. ¿Esta persona lo puede hacer a nivel 7? Sí. Bueno, ¿esta tarea me toma mucho tiempo? Sí. Listo. Ahí acabo de conseguir el match, delego una tarea y tomo todo ese tiempo. Y esto creo que es la mejor forma para las personas que tengan miedo a delegar. Pensar automáticamente, cuando saque el tiempo de esta tarea, lo voy a reinvertir en estas tareas que tienen que ver con generar ingresos, con conseguir más clientes, con pulir mis sistemas de marketing, salir a hacer estas cosas que sé que tengo que hacer hace mucho tiempo y no hice. Porque de esa manera el retorno sobre la inversión se ve más directo. Si yo digo voy a delegar y después uso ese tiempo para irme a caminar por el centro, por ahí empiezo a dudar de mí mismo y de si estuvo bien o no. Pero si yo delego y uso una parte de ese tiempo o todo ese tiempo para aumentar los ingresos, automáticamente voy a ver que esto fue una buena idea y eso, en términos de hábitos, va a ser una recompensa súper fuerte para volver. Este capítulo está siendo muy interactivo. Es como estamos conectando con muchas fichas de capítulos anteriores. Y estaba pensando en lo que decías. Otra cosa que también no es uno de los hábitos de automatización, pero es un buen consejo, es tener un buen diagnóstico de cómo manejas tu tiempo. Porque exacto. Mati dijo recién, vos agarrás y empezás delegando por donde tenés el 20-80, de vuelta a 20-80, 20% de tus actividades que genera el 80% de tu pérdida de tiempo, si se quiere, o inversión de tiempo, como quieras decirlo. Pero para eso necesitas saberlo. Y muchas veces no va a ser el que vos pensás. Vos vas a pensar... Casi nunca. Claro, vas a pensar, gasto... Nosotros todos los trimestres hacemos un... Revisa, Mati es el que se encarga de esa tarea. Revisa todos los trackers. Súper divertido. En realidad es súper copada la tarea, sí. Porque revisa todos los trackers y ve en qué actividades pasamos más tiempo y lo contrastamos con los resultados. ¿Qué productos le dedicamos más tiempo? Y por ahí hay actividades que vos las haces todo el tiempo y no te das cuenta y las haces un poquito acá, un poquito allá, pero cuando las sumas de repente te está tomando muchísimo tiempo. Por eso también es súper clave, como te decía, empezar también por hacer un diagnóstico para tener en claro, bueno, cuáles son esos puntos débiles, cuáles son esos puntos rojos, si se quiere, que podemos atacar para empezar a sacar tiempo. Sí, y completamente de acuerdo en que, primero, casi nunca es lo que nosotros pensamos. De hecho, para mí ya es casi un deporte tratar de adivinar cuáles son las cosas que, o cómo van a dar los resultados objetivos de en qué estoy pasando más tiempo, porque sistemáticamente me pasa que mi percepción no se condice con la realidad. En segundo lugar, para todo esto claramente es bueno lo de sistematizar nuevamente, porque si yo tengo sistematizado es más fácil ver en dónde estoy gastando las energías. Si no tengo esta sensación global de ¿qué estuviste haciendo? Estuve trabajando en el negocio, estuve trabajando en marketing. Y es como una frase completamente genérica, amplia, que no nos permite ser críticos realmente respecto de cuánto tiempo estoy pasando y en qué. En cambio, cuando yo sistematizo y bajo a cuáles son las partes del negocio y dentro de eso cuáles son los pasos, puedo ver en cada uno de esos pasos cuánto tiempo estoy pasando. Entonces, esas dos cosas me parecen súper, súper importantes y a partir de ahí recién se abre la puerta a esto último. Por eso es la frase esta de que nada que se pueda automatizar debería ser delegado, nada que se pueda eliminar debería ser automatizado, es tan importante. Porque tiene que ver con sí o sí empezar mirándonos a nosotros mismos. Si nosotros no tenemos claro qué estamos haciendo, meter a alguien a esta situación es simplemente multiplicar los problemas. En cambio, si nosotros ya tenemos la idea clara de hacia dónde vamos, cómo vamos a ir, qué pasos vamos a recorrer,
sumar a las personas es placentero para nosotros y para ellos. Y finalmente, y para concluir quizás... Bueno, supongo que sí es momento de concluir porque empezó la música. Ese, no sé quién la puso. Cuando empieza la música... Es raro, uno pensaría que las chicharras no saben poner música, pero esas cosas pasan. Esas cosas suceden. Iba a decir algo igual, me olvidé completamente. Dame un segundo. Ah, ya sé. Que cuando piensa en su sistema, siempre hay que tener una mirada holística al sistema y preguntarse cuál es el objetivo. Porque otra cosa que pasa, y es un buen criterio para decir qué tareas eliminar, es, por ejemplo, alguien agarra y dice, no sé, que paso mucho tiempo atendiendo clientes por mail, suponete. Si el objetivo final es facturar más, y ese es el objetivo, por ahí vas a analizar y vas a darte cuenta de que los clientes por mail no te compran, o que la cantidad que te compran es insignificante. O por ejemplo, vas a agarrar y vas a hacer, no, porque tengo que ir a los cafés con los clientes, y los clientes no te compran los cafés. Y en realidad vos te das cuenta que es una tarea que la haces porque lo hacía tu papá que fundó el negocio, o la haces porque lo hacen todas las demás personas que están en tu industria. Y ahí es donde de vuelta esta mirada holística es, te permite tomar decisiones de paradigma incluso. Que hay esto de trabajar con personas mejores que uno es súper importante. Este año nos pasó con una actividad dentro del negocio, unos mails que generábamos todas las semanas, y que de repente Dani, que está trabajando con nosotros, vino y dijo, hey, tengo esta idea de otra manera completamente diferente de hacerlo, pero que pienso que va a ser mejor. Y automáticamente... horas de la semana desaparecieron. Fue automático. Gracias, Dani. Entonces, son esos pequeños detalles que empiezan a, insisto, que se empiezan a acumular. Entonces, me parece súper, súper importante el tema de la mirada holística, el tema de ver, de ir acumulando los detalles y de saber que estas cosas traen un retorno sobre la inversión que es gigante. Es gigante. O sea, todo el tiempo que pasamos en entender nuestros sistemas, en mejorar nuestra productividad, es algo que nos sigue trayendo retornos durante un montón de años. ¿Te gustaría saber más de cómo delegar? Podés verlo en los últimos capítulos de nuestro libro Superemprendedor, que el otro día me preguntaron, ¿superemprendedor? ¿Qué es superemprendedor? Yo dije, superemprendedor es superhábitos. Es superhábitos hecho libro, imagínatelo así. 24 hábitos, cómo armarlos, tips. Toda la sabiduría sistematizada de hábitos están en este libro Superemprendedor. Así que si quieres saber más de cómo automatizar, delegar, sistematizar. Ya dije sistematizar. Dijiste sistematizar. 2, 3 veces. Sí. Deberíamos sistematizar cuánto decimos sistematizar. Tomar la pastilla para la memoria. También. Exacto. Antes de empezar a grabar antes el podcast. Antes de empezar a grabar. Así que pueden buscarlos ahí. Mati, muchas gracias por sentarte acá en esta tarde de verano a compartir conmigo. Gracias, Santi. Un gusto esta edición rural, campestre, no sé. Ojalá que se escuchen las chicharras. Sí. Así la gente puede sentir nuestro entorno. Yo espero que sí. Aparte, justo se está anocheciendo, así que estamos en cine se llama hora mágica, que es el momento donde el cielo se pone azul y se ven todas las siluetas en negro. Así que sí, gracias Santi por la invitación a esta edición mágica del podcast. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Como siempre les decimos que si este podcast les sirvió, pueden compartirlo o dejarnos una reseña en iTunes, decirnos 5 estrellas para Mati, 5 estrellas para esas chicharras que me gustan tanto. Y por el verano, los veranos de nuestra infancia, ¿qué le vamos a hacer? Es parte de la porque vida. Porque son las chicharras. Las chicharras. Así que, chau, y nos vamos a estar escuchando el próximo jueves en otro episodio. Vamos a estar pasando un podcast sobre organización del año. Si vienen 2 podcasts exclusivos de organización del año, no se los pierdan. Van a estar particularmente buenos. Chau y muchas gracias.